Desde el lunes 3 de enero, el precio de especies marinas de consumo popular como el bonito, jurel, merluza y pota disminuyeron en comparación a la semana anterior por un mayor abastecimiento en mercados mayoristas. Dicho abastecimiento alcanzó un total de 815.6 toneladas métricas que informó el Ministerio de la Producción. De acuerdo a esta oficina, la disminución del precio promedio del bonito fue de 14.3% respecto a la semana anterior. Asimismo, se informó que el precio promedio del jurel disminuyó en un menos 20% en relación a la semana pasada. En tanto, el precio promedio de merluza disminuyó en menos 2.9% en relación a la semana pasada. En el caso de la pota, menos 4.3%. Esta disminución también se vio en el mercado de abastos Grau. Ya, me decía que a comparación de hace un tiempo ha bajado el costo del pescado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta el kilo de cada uno? El perico está en 10 soles. Perico en 10 soles. ¿Los demás? El bonito está en mesa, está a 4 soles. En mesa. Allá está más barato porque es con cámara. Ah, ya. Este de aquí, por ejemplo. La reineta está a 12 soles. Ya. ¿El pescado más barato que podemos encontrar con cuánto? 4 soles y el jurela 5 soles. Jurela 5 soles. Y uno, por ejemplo, más caro, filete. La corvina. El kilo de la corvina, ¿cuánto la está? La corvina se encuentra en 30 soles. Ah, ya. Y los demás nos dice que está desde 4 o 5 soles el kilo. 10 soles el perico, ajá. 4 soles el bonito. 12 soles la reineta y 30 soles la corvina. ¿Y sabe usted a qué se debe el que hayan bajado los precios del pescado? Hay bastante cantidad. Hay bastante cantidad. Claro. Ah, ya, perfecto. El CENAMI informó que este lunes 7 y martes 8 de febrero se presentarán precipitaciones, nieve, granizo, agua, nieve y lluvia de moderada intensidad en la Sierra Norte, Centro y Sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 40 km por hora. Se prevé ocurrencia de nieve en zonas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar y granizo de forma aislada en localidades sobre los 3.200. Asimismo, se espera lluvia de ligera intensidad hacia la costa y de moderada a ligera intensidad en Tumbes. Asimismo, el CENAMI también informó
acerca del pronóstico de radiación ultravioleta en la región de Tacna para este lunes 7. En Tarata de 17, en Candarave de 17 también y en Tacna de 15. Las recomendaciones son minimizar la exposición al sol en horas de máxima radiación, utilizar sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol cuyos cristales absorban la radiación ultravioleta, proteger a los niños y adultos mayores evitando su exposición excesiva al sol. Es importante el uso de protector solar en las horas de máxima insolación. Continuando con la información, con éxito se llevó a cabo el concurso regional de Pisco Sour. Este fue organizado por la Caritur Tacna y Aprovitac. Al concursante, tiempo que desde luego el jurado técnico está brindando a todos los participantes. Ahí podemos ver que están los piscos. Bueno, ya, es el último participante. Bueno, hoy vamos a conocer a la bodega ganadora de pisco y también hay la categoría libre para restaurantes, empresas de turismo que están participando. Ahí podemos ver la presencia del jurado técnico, que está el participante que ya ha realizado su mise en place y va a proceder en la indicación. Comienza el séptimo participante antes de tener el pisco sour. Estamos en el concurso regional de Pisco Sours, el cual se está realizando en el Club Unión Tacna. Ya estamos en el sexto participante. Saludos a las personas que están viendo esta transmisión. Saludos a Madeleine Fernanda, a Alex Corimanya. Recuerden que pueden compartir también esta transmisión en vivo en sus redes sociales, en Messenger, en WhatsApp, en Facebook, para que puedan enterarse de los ganadores
de Pisco, del concurso regional de Pisco Sour en Tacna. Ahí podemos ver al participante. Agradecemos la difusión de la transmisión en vivo. Más adelante vamos a seguir realizando actividades virtuales para que ustedes puedan conectarse y también ganar algunos premios aquí gracias a Egatour. Y con estas declaraciones nos vamos a la primera pausa comercial y retornamos con más información. Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Verano, navega ilimitado con Cable Club. Si eres cliente Cable Club y cuentas con TV Cable, adquiere internet ilimitado a un sol diario por 4 meses. Así como lo oyes, no esperes más. Ingresa a www.cableclub.com.pe.
Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Tacna, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Continuando con la información, 107 camas se incrementaron la cantidad de hospitalizados en Tacna, además de que son 23 camas UCI, de las cuales 14 están ocupadas en el Seguro Social y 9 en el Hospital Hipólito Unanue. Así lo dio a conocer el director regional de salud, Oscar Galdós Rodríguez. Tenemos que en Tacna, a la fecha, se ha realizado por el presente año 2022, más de 29.836 pruebas, de las cuales han sido positivas 15.540, es decir, 15.540 personas han sido positivas a COVID desde el 1 de enero hasta el 6 de febrero. Esto nos da un 52% de positividad. En forma expresiva, podríamos decir de que de 100 personas que podamos tomar de la calle y les testeamos, 52 saldrían positivas a COVID. De estas 15.540 personas, el 97% está siendo enfermedad de leve y también en forma asintomática. Es por eso que el porcentaje mínimo, es decir, casi unas 100, 150 personas, hacen uso de los servicios de salud, es decir, aquellos que requieran alguna atención hospitalaria. Y por tanto, en los servicios de salud tenemos el siguiente resultado para el día de hoy, 7 de febrero. En nuestra región se encuentran 107 hospitalizados en las camas COVID, acondicionadas al área COVID, hospitalizados 107, 40 pacientes en el Seguro Social, en Salud Calana, 67 pacientes en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Y recalcar que de estos 107 aproximadamente son más de 65, 62 personas que no tienen ningún tipo de vacuna. Algunas con las otro porcentaje con vacunación incompleta y algunos con vacuna completa. Con respecto al uso de las camas UCI, tenemos 23 camas UCI. 23 camas UCI, de las cuales 14 están en el Seguro Social ocupadas y en el Hospital Hipólito Unanue 9. De igual manera, de estas 23 camas, tenemos que son 12, casi el 50%, más del 50%, que no tienen ningún tipo de vacuna. Solo se ha reportado un fallecido el día de ayer, lo cual acumula en lo que va del presente año 2022, 52 casos de fallecidos, teniendo el pico más alto el día 4 de febrero, viernes pasado, con 6 casos de fallecidos. Resaltar de que en los fallecidos la gran mayoría son adultos mayores, es decir, pacientes de 82, 83, 70, 97 años, 95 años, 97 años, 78 años. Son los últimos reportes
de adultos mayores. Los fallecidos principalmente reportan no tener ningún tipo de vacuna. Asimismo, la proyección del sector de salud es que para la quincena del mes de febrero los casos de COVID-19 se disminuyen, así lo anunció la autoridad en salud. Se predominan principalmente en cercado de Tacna, casi un 47-48%. Le sigue Coronel Gregorio Albarracín entre un 20 y un 22% en promedio. Y de ahí continúa Alto de la Alianza y Ciudad Nueva en proporciones del 5 o 6%, siendo los distritos de mayor contagio cercado de Tacna con un 47-48% y Gregorio Albarracín con un 22 o un 23%. En promedio, todos los días, la semana pasada, hemos tenido casi 450, 480 casos. Y la semana antepasada hemos llegado a tener picos de 560, 580 casos por día. En los últimos 3 a 4 días ha habido una disminución marcada de 285 casos por día y el reporte del día de ayer de 213. Hay una tendencia a disminuir los casos positivos y esa es la proyección que se tenía desde el inicio de esta tercera ola. Tal vez esta semana todavía, si nos mantenemos en promedio de 300 a 400 casos por día, la proyección es de que a partir de la quincena, es decir, a partir del próximo lunes o martes, empiece el descenso de los casos positivos. Y si hay descenso de los casos positivos, también vamos a tener disminución en el uso de los servicios de salud. Eso es lo que nosotros como sector salud deseamos, de que esto vaya pasando y sobre todo a las personas que no han completado su esquema o les falta su refuerzo de tercera dosis, tienen que completarla. Algo que nos preocupa a nosotros en el sector salud, en los servicios, es el uso de las camas UCI. Ya nos encontramos a un 23%, casi, es decir, hemos de nuestra capacidad de 40 camas, estamos a un 55%. Ya cuando uno pasa el 50% del uso de sus servicios, es de alerta para que nosotros estemos preparados. De igual manera, en hospitalizados tenemos 107, pero nuestra capacidad es de 280, entonces todavía tenemos capacidad de respuesta por parte de los centros y establecimientos de salud. Esperemos de que esta semana los casos vayan disminuyendo y asimismo también el uso de los servicios de salud. Y por otro lado, la directora hizo extensiva una invitación a los padres de familia para que lleven a sus menores hijos a recibir sus dosis contra la COVID-19 y tengan un regreso a clases presenciales seguro y responsable. Muchos padres querían ver cómo iba la vacuna, cómo va a ver, ¿no? Cómo reaccionan los niños. Y yo creo que ya ha sido demostrado que todos los niños están yendo bien. Se ha iniciado incluso con niños de comorbilidad, que son niños que tienen medicación, niños que tienen otros problemas de salud y han pasado muy bien el periodo de postvacunal. Entonces, eso demuestra que la vacuna es segura y que todos los niños, por favor, deben vacunarse. Queríamos que los niños vayan iniciando su retorno a sus centros educativos. Por eso fue la intención, ¿no? Que los niños nuevamente se reencuentren con su centro educativo, recuerden, se motiven a regresar y todo ello. Yo creo que sí, mucha gente y sobre todo, como le decíamos, las grandes instituciones, ¿no?, que albergan bastantes niños, han colaborado en dar sus instalaciones, han colaborado en dar el mobiliario, ¿no?, necesario, y nosotros ponemos el personal. Esa alianza que siempre hemos tenido, ¿no?, entre todos, yo creo que suma esfuerzos y logra los objetivos deseados. Mire, nosotros creo que al inicio muchos padres querían ver cómo iba la vacuna, cómo va a ver, ¿no?, cómo reaccionan los niños. Y yo creo que ya ha sido demostrado que todos los niños están yendo bien. Se ha iniciado incluso con niños de comorbilidad,
que son niños que tienen medicación, niños que tienen otros problemas de salud, y han pasado muy bien el periodo de post-vacunal. Entonces, eso demuestra que la vacuna es segura y que todos los niños, por favor, deben vacunarse. Queríamos que los niños vayan iniciando su retorno a sus centros educativos. Por eso fue la intención, ¿no? Que los niños nuevamente se reencuentren con su centro educativo, recuerden, se motiven a regresar y todo ello. Yo creo que sí, mucha gente, y sobre todo, como le decíamos, las grandes instituciones, ¿no?, que albergan bastantes niños, han colaborado en dar sus instalaciones, han colaborado en dar el mobiliario, ¿no?, necesario, y nosotros ponemos el personal. Esa alianza que siempre hemos tenido, ¿no?, entre todos, yo creo que suma esfuerzos y logra los objetivos deseados. Bueno, padre de familia, ¿no?, la comunidad educativa te está recibiendo aquí, y con el sector salud sumamos esfuerzos para lograr que tu niño sea vacunado e inicie sus labores, pero al 100% sano, sin COVID. Y con estas declaraciones nos vamos rápidamente a una pausa comercial y retornamos con más información aquí en su noticiero central. Región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Verano, navega ilimitado con Cable Club.
Si eres cliente Cable Club y cuentas con TV Cable, adquiere internet ilimitado a un sol diario por 4 meses. Así como lo oyes. No esperes más. Ingresa a www.cableclub.com.pe. Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Tacna, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Continuando con la información, últimos hechos delictivos en la ciudad motivaron que autoridades realicen una mesa de trabajo en la Municipalidad Provincial de Tacna a fin de establecer las acciones. Es por ello que al finalizar esta reunión, el gerente municipal Roger Choque Salcedo señaló que se elaborará una ordenanza para regular los motorizados en Tacna. El alcalde, específicamente para tratar el tema de la inseguridad ciudadana, donde han participado el general de la policía, el prefecto, la jefa de migraciones, el representante del Ministerio Público, ¿no? Y las autoridades también representantes de los congresistas. En ese caso lo que hemos quedado justamente es articularnos más efectivamente para que nosotros podamos construir una data tanto de los motorizados para que podamos darle a la policía y también migraciones darle la data de quiénes son los que son acá considerados formalmente las personas venezolanas, y no solamente venezolanas, sino otros países colombianos y todo eso, para que la policía tenga y en las intervenciones que pueda hacer, ¿no es cierto?, pueda ver si es formal o es informal. Dentro de nuestras competencias, nosotros como municipio ya hemos establecido 3 cosas que para nosotros son fundamentales. Uno, establecer o el Ejecutivo, ¿no es cierto?, fortalecer una ordenanza básicamente al tema de lo que corresponde la situación del tema de los delitos, ¿no? Porque eso hay que formalizarlo y hay que darle una pauta, ¿no es cierto?, formal a eso. Y junto con eso viene el tema, ¿no es cierto?, de que en esa o en otra ordenanza, eso lo veremos técnicamente ya, ¿no es cierto?, de que en un punto, en un artículo o en otra, ¿no es cierto?, dentro de los motorizados solamente tenga que haber una persona, ¿no? Porque ese es un tema que en los motos lineales ya está pasando y eso tenemos que un poco aclararla también dentro de la norma. Entonces, junto con eso vamos a hacer que todos los municipios podamos fortalecer a los otros con una norma provincial, ¿no es cierto?, que tenga incidencia en los distritos o que absorban también los distritos este procedimiento. Porque también tenemos que entender que el tema no solamente está pasando en el cercado, está pasando en Gregorio Albarracín, Ciudad Nueva, Alto Alianza. Y los alcaldes de esas ciudades también tienen que involucrarse y compenetrarse con esto. Porque ahí hay un tema acá que a veces un poco no se dice bien las cosas. La provincial, sí es la provincial, pero la provincial solamente administra el espacio territorial que está dentro del distrito. Porque todos los municipios también tienen autonomías, ¿no?, dentro del proceso de descentralización. Y eso también hay que trasladarlo, las mismas preguntas a cada distrito para fortalecerlas. ¿Qué se ha dicho hoy día, por ejemplo? Hoy día, por ejemplo, la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto?, que están viviendo con situaciones incluso de delincuencia es Cono Sur, porque así lo ha informado el tema. Los focos infecciosos de delincuencia están muchos en Cono Sur, por Viñani, y donde ni siquiera hay un puesto policial. Entonces también hay que ver que la misma situación de la delincuencia está migrando en los otros distritos acá, y en las noches se vienen acá y hacen de las suyas, acá en el cercado, que no son necesariamente pobladores que están en el cercado, sino que vienen de otros distritos. Entonces también tenemos que entender que todos los otros alcaldes tienen que comprender. Y es más, hay alcaldes que se están postulando
al municipio, ¿no es cierto?, provincial. Entonces habría que evaluar también las condiciones de seguridad que están viendo en sus distritos para que puedan también ser parte de este proceso. Si los resultados han sido relativamente muy cortos en esos espacios, entonces, ¿cuál es la propuesta también de la próxima, del próximo proceso? Porque hasta ahora no hemos visto ninguna propuesta, simplemente otro tipo de cosas, pero sí quieren seguir siendo autoridades, entonces también hay que ver ese escenario, ¿no? Y les hemos citado muchos de ellos en muchas reuniones, como provincial, pero tampoco se aparecen. Entonces, ¿qué hacemos? Si su desarticulación en este proceso es mínima, ¿cómo quieren articular en un momento cuando sean autoridades ya a otro nivel? Uh-huh. Ya tengo nuestra pregunta. Sobre el tema. Entre otras noticias, en un operativo de la Policía y la Gerencia de Transportes y Comunicaciones y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna, se detectaron a tres personas que conducían motocicletas con licencias adulteradas. Están verificando la autenticidad de esta licencia. Vamos a quitarle unos minutos al gerente de Transportes y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna, el abogado Heriberto Carlos Cari. Buenas noches, doctor. Queremos saber, doctor, cómo va este operativo, qué resultados hasta el momento tiene. Hace unos minutos atrás se encontraba en otro punto de la ciudad. ¿Nos podría dar algún alcance de cómo se está realizando este operativo dirigido al transporte público? En este caso, siempre Cortés. Saludar a nuestra población que sintoniza y ve todos los trabajos que estamos nosotros haciendo como municipalidad. En este caso ha habido un acuerdo, una reunión con la Policía Nacional, Fiscalía de la Corte de Fiscales, Migraciones, estaba también la Prefectura. ¿Por qué? Porque la preocupación es un poco es latente de que se ha incrementado en los últimos días, últimos meses, los vehículos menores en la ciudad de Tacna. Entonces, nosotros emitimos licencia de conducir de los vehículos menores. Por lo tanto, ya también se ha detectado en ese estadio licencias de conducir de vehículos menores falsos, ¿no? O sea, suplantados. En este caso, la verificación de parte de nosotros como municipalidad. La autenticidad del documento. Una vez que tenga la autenticidad del documento, si es verdadero o es falso, porque ya se ha detectado, como en este caso, hasta ahorita como seis vehículos que han sido a disposición de la comisaría Vigil para que pueda determinar la responsabilidad en el conductor, cómo es que han obtenido los tipos de licencia para conducir, ¿no? Doctor, una consulta más. El tema de las licencias de conducir, acabamos de ver hace un momento de que usted está verificando en un sistema. Sí, nosotros tenemos una data, ¿no? En el sistema tenemos una data de registro de todas las licencias que hemos emitido. Entonces, tiene que estar ahí en esa data. Si no está en esa data es porque de algún lugar ha expedido o lo ha obtenido de manera irregular la licencia. Hemos visto que ya se han intervenido varios motorizados que tenían incluso su firma de usted en esta licencia. Sí, totalmente. Ya se ha puesto a disposición de la comisaría Vigil, en este caso, jurisdicción y competencia. Entonces, ya van a ser, entiendo que va a... Y cambiando un poco el tono de la información, dos conductores se liaron a golpes en plena avenida Bolognesi en la intersección de la calle Moquegua en el centro de Tacna. Todo quedó registrado en un video en las cámaras de celulares de transeúntes y conductores. Thank you.
Y con estas imágenes nos vamos a la última pausa comercial y retornamos con más información. Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
verano, navega ilimitado con Cable Club. Si eres cliente Cable Club y cuentas con TV Cable, adquiere internet ilimitado a un sol diario por 4 meses. Así como lo oyes. No esperes más. Ingresa a www.cableclub.com.pe. Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Tacna, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Continuando con la información, el presidente de la Comisión de Comercialización y MIPES del Consejo Provincial, Miguel Escobar Gómez, anunció que este año se priorizará el orden en mercados y el comercio ambulatorio. Un poco tarde, pero se conformaron. Hubiese sido mucho mejor si se conforme la primera semana del mes de enero para poder irnos y proyectarnos a trabajar. Creo que el 26 de este mes ya se conformó. De lo cual yo presido la Comisión de Comercialización, ¿ya? Entonces dentro de la Comisión de Comercialización, hoy día se ha citado una comisión para la instalación de la comisión. Y espero que hoy día lo instalemos la comisión para ya comenzar a trabajar y hacer nuestro plan de trabajo. Hay muchas cosas por resolver dentro de lo que es el mercado. Hay bastantes quejas, problemas, titulaciones. Así como yo he trabajado en las otras comisiones con total transparencia, de esa misma manera se va a trabajar. Con total transparencia se tiene que dar soluciones a todos los problemas de lo que son de los mercados. Y si hay que proyectarnos de repente en algunas ordenanzas que van a ser necesariamente importantes para lo que es los mercados, se va a tener que hacer. Pero eso sí tiene que hacerse a corto plazo, porque ya estamos contra el tiempo. Si queremos trabajar bien, como último año, hay que hacerlo bien en su trabajo. Tal vez en este tiempo no alcancen a desarrollar o resolver todos los problemas, pero ¿qué es lo que primero van a priorizar? Hoy está bien acá afuera, hermanos de los mercados, de diferentes mercados, que están pidiendo mayormente su título de los mercados. Tienen su saneamiento de los mercados y vamos a ver ese tema en qué situación está. Por eso yo hoy he pedido un informe situacional de lo que y en qué situación están los mercados. Para la semana que viene ya debemos de tener un informe situacional de los mercados, de todos los mercados, en qué situación están trabajando y de cómo están titulando. De la misma manera lo vamos a pedir también un informe a la sugerencia de bienes patrimoniales, cómo es que está titulando. ¿Cuántos títulos se está entregando hasta la fecha y hasta el día de hoy? Y queremos proyectarnos para sanear se puede decir que se tiene que sanear a todo lo que son mercados. Esa es la meta para este año. Esa es la meta para este año. Y eso sí lo voy a lograr y voy a siempre, este tema tiene que ser siempre trabajo en equipo, de repente mutuo con el funcionario que les corresponde. Si los funcionarios no van a corresponder, no van a trabajar, no se va a poder hacer. Por más que el regidor tenga toda la voluntad, todas las ganas, pero esto siempre va a depender mucho de los funcionarios, ¿no es cierto? Ya. En anteriores años siempre ha habido pedido de cese diferente de
comercialización, el señor Pirco. Entre otras noticias, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, Jaime Montalico, mostró su preocupación ante la actitud del gobernador regional de Tacna por el caso de los pagos irregulares en la obra del Hospital Hipólito Nanhue. Efectuando pagos adicionales por esta obra que acaba de mencionar, y preocupante, resulta preocupante la poca capacidad de efectuar un mea culpa que está demostrando el gobernador regional, puesto de que hemos entendido, hemos conocido a través de los medios de comunicación que el gobernador regional lo único que está haciendo es atribuirle toda la responsabilidad a los funcionarios que él designó y a los cuales él les delegó la responsabilidad de esta obra, de verificar el buen funcionamiento de esta obra, el buen trabajo de esta obra. Entonces nosotros consideramos de que ese es está efectuando un conocido zafacuerpo, está zafando el cuerpo y diciendo, no, bueno, si es que hay algún responsable, el único responsable es esa persona a la que yo designé. Yo creo que nosotros está siendo mal asesorado y que, bueno, de todas maneras se tiene que hacer una investigación muy profunda para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los funcionarios que han tenido participación en este tipo de situaciones. Asimismo, yo creo que es necesario que se empiece a transparentar la información a fin de conocer qué otros pagos adicionales se han hecho a propósito de esta obra, porque al transcurrir el tiempo nos vamos enterando de que se hizo un pago adicional después de un tiempo, no por voluntad de la administración pública, del gobierno nacional, sino porque el periodismo de investigación está haciendo su trabajo. Estamos empezando a conocer que hay otros pagos adicionales que se están efectuando. Entonces eso no debería ocurrir. El oscurantismo de las cuentas públicas debería estar proscrito en nuestra región, en nuestro país. Es necesario de que se haga empleo de dosis de transparencia que puedan permitir recuperar la confianza en la población y además permitir que la población en su conjunto pueda fiscalizar la acción que vienen desplegando todas nuestras autoridades. Y en este caso el gobernador niega responsabilidad porque señala que los funcionarios a los que designó abusaron de su confianza y él señala que no tenía conocimiento o nunca toma conocimiento sobre valorizaciones en las obras. ¿Es posible esta situación? Conociendo también que los funcionarios, a través del consejero se conoció que el gobernador se reunía todos los sábados con funcionarios para conocer cómo avanzaba cada oficina, cada labor que compete a cada oficina. ¿Usted cree que realmente el gobernador no tenía conocimiento? Particularmente yo puedo responder su interrogante desde una experiencia personal. Uh-huh. Cuando nosotros acá en el Colegio de Abogados vamos a ejecutar un gasto, nosotros nos enteramos cuánto es lo que se va a gastar, por más de que haya una comisión que se encargue de efectuar esos gastos, de efectuar esas compras. Uh-huh. El decano se entera de qué es lo que... efectuando pagos adicionales por esta obra que acaba de mencionar, y preocupante, resulta preocupante la poca capacidad de efectuar un mea culpa que está demostrando el gobernador regional, puesto de que hemos entendido, hemos conocido a través de los medios de comunicación que el gobernador regional lo único que está haciendo es atribuirle toda la responsabilidad a los funcionarios Entre otras noticias, la variante Omicron predomina en la región de Tacna del incremento de casos positivos diarios de contagio a causa de la COVID-19. En los últimos días se han incrementado los casos positivos para COVID-19. Sí, sí, tenemos bastantes casos positivos. En promedio estamos hablando de 480 a 500 casos de COVID positivos diarios. Y eso estamos en alza toda esta semana, nos preocupa porque... La perspectiva es que esta semana y hasta la quincena de febrero los casos positivos iban a ir en aumento, ¿no?
y estos casos positivos también han comenzado a incrementar los servicios de salud, es decir, nos han comenzado a ocupar más camas COVID, más camas UCI. Entonces también todavía tenemos capacidad de respuesta, pero no queremos llegar a un colapso. Pero de la variante Omicron son más de 15 casos que se presentan en Tacna. Sí, tenemos, sí, pero es evidente que por la cantidad de casos positivos, la variante Omicron es la que predomina actualmente en toda la región, ¿no? Nosotros ya tenemos 7 y 10 casos positivos, 17 casos, pero es evidente que clínicamente todos los casos positivos se están evidenciando que son estas características. Director, a nivel nacional viene presentándose el problema que los padres están dudando todavía para llevar a los niños a la vacunación. Aquí sí, se han implementado estrategias, pero ¿cuánto ha cambiado o quién se ha logrado con estas nuevas estrategias? Sí, hay una resistencia, hemos evidenciado en esta primera semana de vacunación, que iniciamos el miércoles pasado a este miércoles. Estamos viendo, hoy día hay una reunión con el Ministerio de Salud al mediodía, y de acuerdo a eso estamos llamando a una reunión regional para ver qué estrategias pueden implementar para aumentar la cantidad de casos y de niños que se puedan vacunar. Estamos viendo de que muchos casos, los familiares propiamente, han salido positivos. Actualmente ya tenemos más de 13.680 casos positivos en lo que va del mes. Mire, estamos 2 de febrero, hemos cerrado el mes de enero con 13.300, ya vamos con 13.680 en este segundo día del mes de febrero. Si ustedes recuerden, el año pasado en total hemos tenido 18.900 positivos. Imagínense, en un mes teníamos 13.000, en todo un año, y ahora ya tenemos 13.000. Entonces, la alta positividad ha salido en 51.8. Es decir, yo agarro 100 personas de la calle, les hago un testeo, 51 van a salir positivos. Y esto implica también a muchos familiares, muchas familias, las cuales han tenido ese temor, están esperando seguramente pasar su periodo de cuarentena y esperemos que después procedan a vacunar a los niños, ¿no? ¿Cuál es la cifra que se maneja en la zona alta, en Tarata, Candarave, Jorge Basadén? También ha habido aumento, pero en menor grado, ¿no? Hemos visto que donde hay mayor concentración de casos positivos es acá en la ciudad. Claro. Ahora, el tema de la vacunación en los niños en la zona alta, ¿va a tener un cronograma también que lo están manejando ya ustedes? Sí, esto lo estamos manejando junto con las UGELs, ¿no? Las UGEL y las direcciones de los colegios más grandes en la zona rural para poder cubrir a todos los niños de 5 a 11 años. Y con estas declaraciones llegamos al final del Noticiero Central Tacna. Yo soy Luz Clarita Rojas y nos vemos el día de mañana en el mismo horario y en el mismo canal. Que tengan una buena noche.